También. He combinado todo un poquito, oh, la neurofisiología y la biopsia también. Bueno, en realidad hay una combinación entre lo que es aspectos clínicos y aspectos un poco de neurofisiología, ¿no? Lo que hay es un poquito el tema del dolor, tocado desde por un lado, pero no de forma extensa, que esto pues daría para otra sesión entera, quizás, y algunas cosas de dolor que también hacemos. Pero lo veremos alguna cosa, seguro. Entonces, yo voy a empezar un poquito como tema de fondo con la neuropatía de fibra pequeña, porque es una neuropatía de la cual participa la neurofisiología bastante, de una forma un poco más novedosa en los últimos años, a la cual yo me he dedicado un poco más, porque pues, he hecho la tesis en base a ella, y un poco pues, es menos conocida, o cómo manejarla, o qué hay que hacer, pues creo que es bueno presentarla, ¿no? Entonces, este tipo de neuropatía es una neuropatía sensitiva. Es una neuropatía que es un poco un porcentaje pequeño en el cual se afecta de forma un poco más selectiva lo que llamamos fibra fina. Que es la fibra fina son las fibras con poca mielina o fibras T que son sin mielina. Son fibras sensitivas cutáneas y cuando la neuropatía afecta a estas fibras, pues el problema es que a veces los síntomas son difíciles, que a veces hay otros motivos del dolor en los pies, como son problemas articulares, y que a veces es difícil saber qué es lo que le pasa al paciente. A veces también necesitamos algunas técnicas específicas para poderlo comprobar y la exploración más básica a lo mejor es normal. Entonces, todos estos cuatro puntos hacen que la neuropatía quizás sea un poco más difícil de abordar. Los síntomas, pues aquí hay este trabajo de los primeros que se hicieron con una gran lista de, bueno, 32 pacientes y recogiendo los síntomas, son síntomas sensitivos, el predominante es la sensación de quemazón en los pies, la sensación de dolor urente. Hay otros síntomas, pero ese es el más habitual. Yo creo que lo más importante, pues, para recordar el cuadro clínico sería esto, es decir, son pacientes con esta sensación de quemazón en los pies, de dolor urente, en los cuales a veces en la exploración puede haber alodinia, es decir, que puedes ver que le molesta el roce de la piel y que incluso a veces el paciente lo puede explicar porque te dice, no, yo por la noche, tú le preguntas, ¿duerme bien por la noche? Y dice, no, yo por la noche es que tengo que sacar los pies de la cama pues porque las sábanas, al roce de las sábanas con los pies, pues me molesta. Esto está diciendo un poco esta sensación alodínica, ¿no?, de hiperalgesia cutánea. Los reflejos pueden estar presentes y a veces puede haber síntomas también de disautonomía, sobre todo los de sudoración. Normalmente una falta de sudoración en las manos y en los pies que a veces lleva a que hay un aumento de sudoración axial, compensadora, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos sudar para mantener la temperatura y si por una neuropatía periférica perdemos la sudoración porque se han denervado las glándulas de las manos y de los pies, nuestro cuerpo compensa a veces con una cierta hiperhidrosis axial. Y el paciente dice, no, es que sudo mucho de la frente, aquí el tronco, las axilas, ¿no? Sí que he notado que no sudo más. Nos está diciendo que posiblemente hay falta de sudoración distal. Es decir, que a veces la sudoración, el paciente no se queja de falta de sudoración de las manos, sino de exceso de sudoración axilar, ¿no?, en el tronco, que es una compensación. Pues este sería un poco los puntos más importantes para poder identificar el paciente. Y lo que estábamos comentando es que en este tipo de neuropatía lo que se afecta de forma más selectiva son estas fibras, que llamamos fibras delta o fibras T, que son las encargadas de la sensación termoalgésica. Es decir, la movilidad, el control motor, el nervio motor y lo que es la vibración o la posición va por fibras muy minimizadas, fibras beta, gruesas, y son estas fibras delta o fibras T sin mielina que son las que llegan a la superficie de la piel hasta la epidermis y son las que se pueden dañar en esta neuropatía. Estas terminaciones están llenas de unos receptores especiales que son los que son los nociceptores, son los receptores para el dolor, ¿no? Los receptores para el dolor son los nociceptores. Estos nociceptores tienen una característica muy importante y es que están silentes. En condiciones normales, los nociceptores no están funcionando.
sino que se reclutan por varios factores, que pueden ser factores químicos, pueden ser factores térmicos, un daño tisular, un cambio de pH, una temperatura extrema o una presión mucho más fuerte. Esto sí que pone en marcha una activación de los nociceptores, que normalmente están silentes y son polimodales. Son sus dos grandes características. Solamente actúan cuando son reclutados con una sensibilización, que llamamos periférica o central, y además responden a múltiples estímulos. Además, lo que sucede en el sistema nervioso espinotal, lo que sucede en la vía termoalgésica, es que el lenguaje en el que hablan los sistemas nerviosos pues va a cambiar. Nosotros, en condiciones normales, el sistema nervioso se comunica con cuál es el lenguaje del sistema nervioso. Son los potenciales de acción, ¿no? El sistema nervioso habla entre sí gracias a potenciales de acción. Este código, este lenguaje y esta activación de la vía nociceptiva es fisiológica, es la que nos permite retirar un brazo o un pie cuando hay una presión o algo nos molesta. Es una forma de adaptación, gracias a ella sobrevivimos. Y cuando se dañan, entonces es cuando cambia la situación, porque ese sistema nociceptivo va a activarse de una forma patológica, de una forma anormal. Va a pasar a ser hiperactivo, es decir, va a haber una gran cantidad de respuestas, potenciales de acción descontrolados, una hiperactividad que sea ectópica, que podemos detectar con estudios de neurofisiología en el nervio sensitivo, y a partir de ahí pone en marcha todo el sistema hasta el córtex, es decir, que hay una hiperactividad de toda la vía nociceptiva. Esta situación, pues el paciente le va a ser difícil de explicar. Es decir, nuestro sistema nervioso conoce algunas sensaciones, la sensación de la luz, de los oídos, de los sonidos, pero no está preparado para una sensación anormal. Es decir, el sistema nervioso dañado por esta neuropatía que estamos llamando, pone en marcha unas señales que son aumentadas, pero estas señales no eran esperadas para nuestro cerebro, no está preparado para esta sensación que viene. Entonces el paciente no lo sabe identificar bien. O sea, nuestro sistema nervioso conoce bien el calor, el frío, la sensación, esta la puede identificar fácil. Pero cuando hay un daño en el sistema somatosensorial, este daño provoca un aumento de actividad, todo este que estamos comentando, y para este aumento de actividad nuestro cerebro no lo sabe interpretar, no estaba preparado para ello. Entonces el paciente no sabe cómo explicar estas sensaciones, que si quemazón, que si es un picor, que si le escuece, que si es una sensación de que le cortan la piel o hay un calcetín que le aprieta mucho, que si camina sobre chinchetas. Les resulta difícil describir exactamente la sensación esta, porque es una sensación que viene por un sistema dañado. Entonces, a nosotros lo que nos interesa de alguna manera pues es medir, nos gusta medir, ¿no? A los médicos nos gusta cuantificar, medir, evaluar la calidad de las sensaciones que tienen. Entonces, aquí había incluido algunas escalas que usamos, por ejemplo, la escala EVA, pues es la escala que todo el mundo conoce y yo creo que es la mejor, o es muy buena para reflejar la intensidad del dolor que tiene el paciente. Para esa neuropatía, por ejemplo, de fibra pequeña, ha salido esta escala, que es una escala que por eso se llama SFN, Small Fiber Neuropathy, y cuestionario, ¿no? Esta escala, pues, tiene sus críticas, porque si veis aquí, desde el 1 hasta el 8, son síntomas de disautonomía, palpitaciones, diarrea, aumento de sudoración, estreñimiento, pues seco, boca seca, es un poco, evalúa la parte de disautonomía. Pero el síntoma principal suele ser el sensitivo, que se deja aquí en estos cuatro ítems del final, las molestias con las sábanas. Es decir, que esta escala es adecuada, se está usando, pero yo creo que es un poco desviada hacia la parte de disautonomía, quizás un poco más. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes de estas neuropatías de fibra pequeña es el síndrome de Sjögren, que es autoinmune. El síndrome de Sjögren, su síntoma principal son los ojos secos y la boca seca. Entonces, estos síntomas están ahí. ¿Puntúan la escala es de la neuropatía o se refiere al Sjögren? Es decir, que tiene su crítica, ¿no? Pero lo más importante, yo creo, que es evaluar la temperatura. Esto sí que es importante en una sospecha de clínica de este tipo. Es decir, si el paciente tiene síntomas, sobre todo enfocados a calor o sensaciones anormales, evaluar la temperatura.
¿Cómo lo podemos evaluar? Nosotros utilizamos este sistema, que es un sistema cuantitativo, es decir, existe lo que se llama el termotest, que son estos dos aparatos, que en este termodo hay una placa que se calienta, se enfría, entonces esta temperatura está controlada por el software y tú sabes cómo es tu estímulo. Evidentemente puedes evaluar la temperatura pues con un calor y un frío, pues un tubo con agua caliente, pero no será cuantitativo. De esta manera nos aproximamos un poco más ¿a qué? Al umbral. Yo creo que lo que nos interesa es ver un poco el umbral. ¿Y qué es esto? Pues se aplica el termodo y el sujeto voluntariamente, en el momento que lo note, pulsa un botón. Entonces podemos detectar cuál es el umbral del calor, el umbral de detección del frío. También podemos detectar el del olor, por ejemplo. Yo no sé si aquí tenéis este tipo de equipos. Yo creo que es el CHEPS. El CHEPS tiene una parte, es muy, no es ninguno de estos dos equipos que yo presentaba aquí, porque esos son solamente de termotest. Pero el CHEPS también puede hacer este mismo programa. Excepto frío, hace. Excepto frío, tiene razón. Pero es un buen sistema, aunque es un sistema psicofísico, es decir, que este sistema necesita la participación del sujeto y que colabore, ¿no? Que entienda la prueba. Lo que nos intenta explicar este tipo de prueba es si hay una pérdida y si hay una ganancia, y esto no lo podemos saber de otra manera. Es decir, podemos explorar, podemos hacer biopsias, podemos hacer una electromiografía, pero realmente si hay un déficit o una ganancia funcional de este tipo de fibras, solamente lo podemos hacer con el termotest. Es decir, si hay déficit habrá hipostesia, hipoalgesia, y si hay una ganancia habrá una hiperalgesia, el umbral estará reducido, el umbral del dolor a la mínima detectará que le molesta, y estos son datos que no son evaluables de otra manera. Esto es como un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, a nivel proximal en el muslo y a nivel distal en el pie, vemos que los umbrales para el calor son diferentes. La detección aquí en el pie está alrededor de 40 grados, 44, que esto está fuera del rango de normalidad, ¿no? El calor, a partir de 42 grados, se activan ya las fibras delta del dolor. Es decir, que este paciente muchas veces lo que explica es que lo que notan es como un pinchazo, más que notar el calor, porque están a una temperatura muy alta. Es decir, las fibras T del calor aquí se han perdido, no las ha detectado. Lo estamos detectando un déficit. Y a veces hay estos equipos tienen estos paradigmas de subida de calor y baja, combinación de calor y frío, que a veces sirve para identificar si hay estas sensaciones paradójicas. Es decir, que tú aplicas un estímulo de frío y el paciente dice que ha notado un pinchazo en forma de calor, o aplicas un calor y él ha notado como un frío que le ha llegado. O sea que a veces tienen estas equivocaciones en la percepción que son interesantes y que con este tipo de test así un poco oscilante se pueden detectar. Y por ejemplo, esto se ha asociado en algunos artículos a pérdida de fibras delta. Es decir, si el umbral del calor está modificado, está muy aumentado, hay un déficit, una hipoestesia al calor, esto indica un déficit de fibra C. Y si hay estas sensaciones paradójicas y esta sensación de frío cuando el calor, cuando el estímulo es de frío, la sensación de calor, indica pérdida de fibra delta. Es decir, que este tipo de test, aunque es psicofísico, nos ayuda un poquito a entender la percepción. Nosotros, aparte, pues lo hemos ampliado un poco, no solamente hacemos los umbrales, sino que tenemos unas cajas en las cuales el paciente puede explicar lo que va notando. Por eso lo llamamos dinámico. Se llama test dinámico porque no solamente detectamos el umbral del calor y del frío, sino que le vamos a pedir que durante todo lo que dura el estímulo nos vaya notando o nos vaya indicando de forma lineal, en este marcador, lo que nota. Entonces tenemos registros, por ejemplo, pues, como este. Aquí es una pirámide de temperatura, es decir, una temperatura basal que sube hasta 42 grados y vuelve a bajar. Este estímulo dura un tiempo, varios minutos, y el sujeto continuamente va marcando en esta cajita lo que va notando. Entonces, primero marca la sensación de calor, después llega un momento que empieza a notar una sensación más de pinchazo, de dolor. Y, por ejemplo, en estas neuropatías,
vemos un registro como el de abajo, que ya se ve que es diferente, porque el umbral que empezó a detectar es mucho más alto, es decir, ha necesitado la temperatura esta, a la cual empezó a detectar, es de casi 40 grados, 38. En cambio, un sujeto normal empezó a detectar aquí a los 35. 34 grados notamos ya un poco de calor. La piel está a 31, 32, y este paciente pues ya ve que hay una déficit de sensación al calor y aparte tiene una situación un poco incrementada, tiene una post-sensación que va un poco más allá de lo que esperaríamos. Es decir, que este tipo de test dinámico nos ayuda un poco a entender lo que va notando el sujeto un poco más que lo que es el umbral. Después, como complemento al termotest, usamos los potenciales evocados con el CHEPS. Creo que hay una foto aquí del CHEPS, ¿no? No. El CHEPS es de este equipo que tiene este termodo, que es un equipo azul grande y que permite estímulos más rápidos. Es decir, la diferencia entre estos equipos de CHEPS y los anteriores es que el anterior tiene una velocidad limitada para subir la temperatura. El CHEPS tiene una velocidad muy rápida, que son 70 grados por segundo. Es muy rápido. Al ser tan rápido, es capaz de sincronizar, generar un estímulo rápido de calor que sincroniza una respuesta aferente en el córtex que podemos detectar con un electrodo de superficie, que sería el potencial evocado. Entonces, esto también nos permite evaluar la vía nociceptiva. Hay varios sistemas, el láser también existe, aunque tiene unas limitaciones porque puede haber un riesgo de quemadura. Por ejemplo, en Belviche tiene un láser. Aquí tenéis el CHEPS, nosotros tenemos el CHEPS, que es un poco más seguro. Y después han salido algunos intentos de estímulos eléctricos, pero con un estimulador adaptado, que son como estos muy ampliados. Pero con este borne aquí, el cátodo y el ánodo, permiten o intentan hacer un estímulo muy limitado a la superficie de la piel, para activar solamente las fibras finas, la fibra fina y fibra delta. Pero estos sistemas eléctricos que se llaman PRESS, pues la verdad es que tienen unas latencias un poco demasiado rápidas y es bastante criticado. Es decir, yo creo que no es tan fiable para ser selectivo en el estímulo. Porque cuando se hacen estudios con controles es muy fácil, es más selectivo, pero cuando son pacientes, si el paciente no lo nota, lo que hace es aumentar la intensidad. Si no lo noto, va aumentando la intensidad, va subiendo la intensidad. Entonces, si sube la intensidad, deja de ser selectivo y activas fibras de todo tipo, ¿no? Y lo que solemos obtener en estos pacientes pues son los potenciales evocados por láser, por termodo, por láser, LEDs, por láser. Y en estos pacientes lo que se va es perdiendo esta señal. Es decir, aplicamos el estímulo en el dorso de la mano, el dorso del pie, y este estímulo genera una señal que tiene una amplitud. Pues esta amplitud se va perdiendo y se ha visto que está relacionada con el número de terminaciones de la piel. Es decir, que cuando se dañan las terminaciones, la amplitud es muy pequeñita o no se detecta. Cuando las terminaciones de la piel están indemnes o están funcionantes, entonces sí que se detecta, y entonces esta prueba nos ayuda también como complemento al anterior para poder decir si hay una neuropatía o no la hay. Los potenciales evocados hay que tener en cuenta un poquito de estas cosas. Aquí pues trabajáis con ellos y más o menos sabéis de qué. Pero los potenciales evocados, esta señal que captamos, no, el registro no es selectivo. Es selectivo el estímulo. El estímulo que aplicamos es selectivo, es termoalgésico. Pero el registro no es selectivo. Está en el córtex, en TZ, y cualquier, para varias modalidades sensitivas, se puede registrar con la misma morfología. Estos hay trabajos que lo han hecho, visto así, y se afecta por factores como pueden ser la habituación. Es decir, si aplicamos el estímulo de forma repetida al mismo sitio, la respuesta que obtenemos se va perdiendo, porque nuestro mecanismo fisiológico es habituarnos a un estímulo repetido. Y lo que más o menos acepta hoy en día es que este potencial que captamos, me refiero un poco a esto, ¿no?, a esta señal que captamos en el córtex, este potencial viene a ser como una silence, ¿no? Lo que llaman silence es este concepto de un estímulo que sobresale respecto al resto. Es decir, que no depende de una modalidad concreta, sino que depende un poco de una...
un cambio en la en los estímulos que no sean sensoriales, llega uno que es un poco diferente y el cerebro lo capta y lo expresa de esta manera. Lo podemos captar nosotros con este potencial, pero no es un potencial que sea que nos indique que nos está activando la vía del córtex del dolor o, ¿no? Es decir, la idea es esta, que nosotros utilizamos un estímulo selectivo termoalgésico que provoca un poco doloroso, como de un pinchacito, aceptable, muy aceptable, pero aunque nuestro estímulo es selectivo, nuestro registro no lo es, por tanto no nos refleja la activación de ninguna área del dolor, porque el dolor no está en un área, sino que es un conjunto de datos. Y como veis aquí, el fenómeno de la habituación, que estos potenciales bloqueados tienen sus inconvenientes. Y esto es un ejemplo, en la izquierda cambiando la localización del estímulo y en la derecha con el estímulo fijo en un punto. Si aplicamos tres estímulos, veis que la amplitud de la respuesta se va perdiendo cuando son repetitivos porque están en el mismo sitio. Y lo que nos falta un poquito cuando hay estas sospechas de estas neuropatías, pues a veces sucede esto, que hay pacientes que el termotest es psicofísico y sale algo anormal, pero no es anormal del todo, hay una sospecha clínica, los potenciales están presentes, entonces a veces hay dudas en el diagnóstico. Entonces hay una tercera prueba. Bueno, esto es para hacer el diagnóstico. Tenemos los síntomas, la etnografía y el soporte de estas técnicas. Aparte de estas dos técnicas, hay una tercera técnica que es esta biopsia de la piel. Y esta biopsia de la piel, pues es otra de las técnicas que nosotros yo me he dedicado un poco más y por eso pues la explico. Consiste en un punch de biopsia que es circular, como un punto de un bolígrafo, y en esta pequeña muestra se pueden hacer cortes histológicos y marcar a los nervios. Se marcan con un marcador genérico, que es este PGP, que es un marcador que marca todos los axones. Aquí hay un dibujito donde se ve uno. Entonces se ve la dermis, esto ya es la epidermis, que es un gris más oscuro, y esto que hay negro un poquito por dentro sería una terminación de nervios. Son terminaciones libres. Y lo que se hace es como contabilizarlas. Y sabemos que por cada milímetro de piel hay tantas, y si se han perdido, pues nos indica que hay un daño. Y esto nos puede confirmar un poco el diagnóstico. Estas terminaciones de la piel, ya hace bastantes años, se demostró con estos marcadores que es donde están los nociceptores. Es decir, estas fibras de la epidermis, alguien primero las marcó y dijo: aquí vemos los nervios, ¿vale? Después de nuestro trabajo, que dijo: bueno, no solamente tenemos los nervios, es que estos nervios son fibras T, porque tienen los nociceptores. ¿Por qué? Pues porque se marcan con los receptores, por ejemplo en este caso el TRPV1, que es el receptor de la capsaicina, y por tanto este trabajo demostró que estas terminaciones de la epidermis son donde están los nociceptores, son donde son fibras de la sensibilidad. Después quería explicar dos cosas de estas neuropatías, ya un poco más, quizás más clínico, pero esa neuropatía sensitiva, siempre habíamos tenido un poco la idea del primer esquema, ¿no? La A. La A, este es un trabajo reciente que hacen una revisión, y el patrón A es el patrón que teníamos típico de la polineuropatía sensitiva o la neuropatía de fibra pequeña sensitiva. Pero lo que se ha visto es que a veces algunos pacientes no se comportan de una forma tan distal, sino que puede haber síntomas un poco más en varias localizaciones. Pensad que algunos de estos pacientes están en un contexto autoinmune, y aquí quizás se solapan un poco la vasculitis con este tipo de neuropatías, y puede haber afectación en varios territorios. E incluso, que me extraña, pero este artículo no pone el C, pero el C lo he puesto yo. Pero el C lo he puesto yo porque está escrito y existe. Y me extraña que no lo hayan puesto aquí, pero el C es una sensación que se llama de, ¿cómo es esto? De persona quemada en la playa o algo así, de quemado por el sol. Es decir, es una sensación urente, corporal prácticamente. Es decir, brazos y piernas, incluso parte del tronco, que tiene esta sensación un poco de dolor urente. Y esto está descrito en algunos casos, son muy pocos, pero yo he visto uno con este problema, por ejemplo.
¿Cuál es este problema? Es la corrección brusca de la glicemia en un paciente diabético que no se conoce. Paciente diabético con glicemias muy altas, glicosilada muy alta. ¿Vale? Va al endocrino o muchas veces ingresa en el hospital, se le instaura insulina y hace un descenso brusco de la hemoglobina glicada. Si este descenso es muy brusco, puede dar como una sensación de rebote de este tipo de neuropatía. Y esto está descrito en este paciente. Esto se llama la neuropatía inducida por el tratamiento de la diabetes. Y aquí dividen los pacientes en tres grupos, porque ven que el paciente que más dolor tiene, que es lo que está en rojo, es el que le sube más el rojo este, es el que tiene una distribución más generalizada y es el que tiene un descenso más brusco de la glicada. Estamos hablando de reducción de la hemoglobina glicada, yo creo que de más de un 3 o de un 4, en torno a un 4% en poco tiempo, en un mes o un mes y medio. Es decir, por ejemplo, aquí la hemoglobina glicada baja de 15%, de un 15 a un 7 o un 6, es decir, casi o menos la mitad, pero es un descenso del 5% de hemoglobina glicada. Esto no se sabe por qué pasa. Este artículo describe que puede ser un efecto isquémico, que puede ser vasculítico, que puede ser porque el cambio en la glucosa de la neurona sensitiva no puede hacerse tan brusco, entonces hay un cambio en el medio externo, pero en el interno no, y hay hipótesis. Pero sucede, y nosotros vimos un caso. Esto está descrito en este artículo, que es reciente, el Neurology, el Brain, buen artículo, y esta sensación de quemazón general lo vimos en un paciente con este cambio de glucosa en brusco. Estos casos descritos aquí, por este autor, fue antes, uno fue por cotrimoxazol, se le dio como una reacción a un antibiótico. Se tuvo antibiótico y justo acabó la semana de retirar el antibiótico o de tomarlo, y entonces de sensación. Y después han descrito dos casos más post-infecciosos, como si fuera un Guillain-Barré, pero un Guillain-Barré como sensitivo doloroso, sin un déficit motor claro, sino que hubo un paro infeccioso y al cabo de 2-3 semanas empieza esta sensación. Esto está descrito en algunos casos, no es muy habitual, pero por ejemplo este autor explica 4 casos. Después están estos de la glucosa, yo he visto uno, o sea que muy poquito, pero puede existir, y si os pasa lo tenéis que identificar, porque puede ser que alguien piense que este paciente se lo está inventando o que no es real, ¿no? Que tenga tanta quemazón en todo el cuerpo. Esto puede existir, de hecho puede ser que sea de los pocos pacientes que se beneficie de hacer un tratamiento inmunomodulador. Es decir, el tratamiento de la neuropatía esta, como es una neuropatía crónica sensitiva, normalmente es sintomático, tratamos el dolor. Pero en estos pequeños casos, con cuadro muy así brusco, son los que se están empezando a plantear tratamiento con inmunoglobulinas, como se puede llamar. Es decir, que puede ser que se dé un caso de estos. ¿Y responden bien? Bueno, ahora hay un ensayo clínico abierto para contestar un poco a esta pregunta. Yo no tengo ningún caso para poner ningún problema. Bueno, sí que tenemos una paciente que tiene un Sjögren, que ha hecho varias artritis y ya tiene una neuropatía de fibra pequeña. Entonces se quejaba mucho de dolor, tanto que los autoinmunes, en el clínico, el servicio de autoinmunes es como muy potente, muy, muy conocido, y tienen margen ancho para dar tratamientos. Entonces, aunque se quejaba de tanto dolor, no sabía qué hacer, le hicieron una tanda de inmunoglobulinas durante 2 meses o varias tandas y no mejoró del dolor, la neuropatía. Entonces pasaron a rituximab y le han hecho 2 tandas de rituximab también, y con la rituximab la paciente dice que está quizás un poquito mejor, pero de la neuropatía, la rituximab de la neuropatía dolorosa. Es decir, pero ahora hay un ensayo abierto para decir si la inmunoglobulina puede ser. Otro aspecto interesante de esta neuropatía de fibra pequeña es que hasta ahora teníamos la idea esta, que hay aquí en la diapositiva, de que un daño era como progresivo, como si fuera esto es lo que sucede en la polineuropatía diabética, es decir, que en una fase inicial, a veces subclínica, empiezan a dañarse las fibras pequeñas, esto va progresando y puede dañar fibras más gruesas, y al final se dañan las fibras más gruesas, las pocas que quedan, y hay un déficit sensitivo muy llamativo y dificultad para andar, para el equilibrio, etc. Es decir, que hay esta progresión.
esta es la idea que se tenía de la neuropatía de fibra pequeña, que es una neuropatía inicial, subclínica o muy incipiente. O sea, la neuropatía de fibra pequeña como neuropatía incipiente. Hasta que, bueno, y después, esto se basó en nuestros artículos, pues se comparaba distal y proximal, y por ejemplo, viene aquí que distal está mucho más bajo, la cantidad de fibras pequeñas, que se mide de esta manera, la densidad de fibras es mucho más dañada distal que proximal. En base a esto, pues se dijo, bueno, esto sigue un patrón dependiendo de distancia, y por tanto es una polineuropatía. Pero ahora hace poco, pues llegó este artículo, que es de los pocos que es evolutivo, es decir, que comparan a los pacientes ahora y al cabo de dos años de seguimiento, vuelven a repetir la biopsia de piel y además lo hacen en varios puntos, proximal y distal. Entonces ellos lo que concluyen es que ven aquí, por ejemplo, al inicio, ves las fibras aquí, están preservadas, podemos decir, conservadas, y aquí se han dañado unas cuantas fibras, que son en gris más clarito, ¿vale? En cambio, a los dos años, lo que ellos ven es que se han perdido también proximal y distal, pero también proximal. Es decir, que de alguna manera en esta neuropatía no ha avanzado a nivel distal solamente, sino que también se ha dañado a nivel proximal. Entonces, este artículo pues abre la idea de que quizás no es tanto una polineuropatía como metabólica distal, sino que puede ser un poco proximal y distal, más como una neuronopatía sensitiva que una polineuropatía, aunque es el único artículo que lo ha demostrado hasta el momento, pero al menos se ve que hay una pérdida también proximal de las fibras sensitivas cuando se pensaba que solamente sería distal. Pero normalmente la sintomatología es más distal. La sintomatología es distal. Sí. Hay otro detalle. ¿Veis? Las fibras proximales y distales tampoco son iguales. La situación inicial, aquí hay más, ¿no? Aquí la densidad de fibras aquí es mucho más. Aquí lo han pintado diferente, pero es real esto. Es decir, la densidad de fibras proximal es mucho más alta que la distal, de forma fisiológica. Es decir, si hacemos una biopsia de la piel aquí cerca de la columna o en el muslo y vemos cuántas fibras en la piel y otra en el pie, proximal hay muchísimas más, la densidad de fibras es mucho más alta cuando más proximal. Este patrón, ¿no? Y no se sabe por qué, pero hay. Entonces quizás es esto lo que hace que proximal no se queje de dolor, porque hay compensa, no, esto no lo sé, pero este es un dato. Otro punto es este, que las biopsias de piel se analizan por estas tablas de normalidad, ¿no? Por esta densidad de fibras, y esto pues según la edad y según el sexo, hombres y mujeres, hay unos valores de normalidad para el tobillo, que es el sitio estándar, porque esta neuropatía suele ser distal. Pero lo que se ha visto es que muchos de estos pacientes son normales la densidad de fibras. Es decir, estos valores de normalidad fue una obsesión hace unos años, cuando empezaron las biopsias de piel. Primero fue detectar que podíamos ver las terminaciones en la piel. Una vez se vio, uy, esto se puede hacer, vamos a cuantificar. Pues desde que yo lo empecé a ver, desde el 2007 hasta el 2015, ha habido un intento de normativa, intentar buscar esto, valores de normalidad. Y ahora lo que nos sucede es que muchos, bueno, con la edad se pierde, a más edad, con las mujeres más tienen un poco más fibras que los hombres. Por eso tienen menos hombres sensibles. A nivel distal, por ejemplo, los hombres tienen muy poquita densidad, y las mujeres tienen más. Hay más dolor, bueno, depende, a lo mejor tienen más dolor porque no tienen más fibras, tienen más capacidad. Tienen más capacidad para detectar. También más capacidad para. Pero los hombres se quedan más. Las fibras no son uniformes, hay una cierta variación. Y este valor de normalidad, que fue pues lo defendido por muchos pacientes, están dentro de lo normal. Y mira, este artículo de hace dos años, de este año pasado, muy bueno, son 900 pacientes con neuropatía de fibra pequeña. Son un montón. Es un grupo holandés, que es un grupo muy conocido. Entonces, aquí hay
biopsia, diríamos, la densidad de fibras, que es la INF, es intraepidermal nerve fiber density, ¿no? La densidad y el termotest es el TTT. Anormal, 200. Uno o el otro anormal, 68, vale, pero la densidad de fibras normal, 600 pacientes fueron dentro de la normalidad. Un montón. Es decir, este valor de corte de normalidad está muy, es muy restrictivo. Entonces, deja pasar a pacientes con quejas. Por eso yo creo que es tan importante el termotest, evaluar la temperatura, porque esto es una medida estructural y el termotest es una medida funcional. Y entonces evaluar la temperatura yo creo que es muy importante. Lo que sucede es que en algunos pacientes no solamente se pierden las fibras, sino que puede haber cambios de estructura, cambios un poco morfológicos. Entonces las fibras son finas, como esta, pero a veces en algunos pacientes tienen estas fragmentaciones de los axones, así un poco en la piel, está un poco fragmentado, o estas como hinchazón, ¿no? Como una pequeña bola, que esto se llama edema del axón, axonal swelling, hasta la fase final, que sería un paciente con mucho déficit, pues pierde todas las fibras. Pero esto, muchos pacientes están en esta fase intermedia, entonces la densidad de fibras cae dentro de la normalidad, pero ellos tienen quejas y funciona algo mal porque ellos tienen déficit al calor y tienen hiperalgesia, es decir, que es algo más funcional que tal. Entonces se parece mucho a las que se ven clásicas de las múltiples con las fibras bioquímicas cuando hay una falta de conducción de... Exacto, bueno, son más esas bolas de... Aquí parece una falsa imagen de que son células de Svan, ¿no? Y como el pero no es así, ¿eh? Porque las células de Svan ahí para verdad, era mucho más aumento. Son fragmentación del axón. Y lo que se ha visto es esto, que estas pequeñas bolas, abombación, pues ese edema es agua, líquido, y que es un dato, ya hace años, pues se dijo que era un dato precoz de daño axonal. Por tanto, asumimos que es un dato precoz. Lo que se sabe es que la mayor o menor cantidad de fibras de la piel no hace que el paciente tenga más dolor o menos. Es decir, que el paciente con dolor o sin dolor, en unas neuropatías, tienen una densidad de fibras que puede ser muy similar. Es decir, que no porque tiene menos fibras tiene más dolor, o porque tiene más fibras tiene más dolor o menos, que no hay una relación directa entre el dolor y la densidad de las fibras de la piel. Lo que ahora da pie un poco es a este artículo nuevo que nos dice que quizás lo que tiene relación con el dolor no son las fibras todas, sino aquellas que están en regeneración. Es decir, este trabajo utiliza otro marcador que es el GAP43. Esto es un marcador de histología que en vez de marcar las axones en general, marca los axones que están como en un intento de regeneración. El GAP es un marcador para la regeneración del nervio, etc. Entonces, ellos lo que confirman en este artículo es que los pacientes que tienen más fibras de este GAP, es decir, en un intento de regenerar, son los que tienen más dolor. Es decir, que no son todas las fibras, sino que el dolor está más asociado a estos pacientes que están en un intento de regenerar. Por eso, a lo mejor, supongo yo, un paciente diabético, cuando ya pasan los años que tiene un déficit sensitivo bastante, que se queja de falta de tacto, a veces no se queja de dolor. Viene un paciente y dice, no, yo, a mí no me duele. Yo lo que noto es pies dormidos, no me lo noto, pero el dolor no. Y dices, pues si tengo una neuropatía gigante, ¿no? Este paciente no se refleja, es una neuropatía clara, y en cambio no se queja de dolor. Quizás es porque ha perdido esta oportunidad de regeneración, y entonces, pues por eso no nota el dolor, porque pasó su etapa muchos años antes, aunque estos pues son artículos recientes y son pues quizás por comprobar todavía, ¿no? Son hipótesis, pero después se ha descrito que algunos pacientes tienen mutación del canal 1.7 del canal de sodio. Veis aquí son pocos, pero en este grupo, que es el de Holanda, pues de 44 que tenían la neuropatía de fibra pequeña, que tuvieran la densidad anormal y el termotest anormal pocos y que tuvieran la mutación todavía menos. Es decir, que la mutación del canal de sodio pues está descrito como una de las causas de estas neuropatías. Nosotros tenemos una paciente que la tiene porque tenía empeño y se fue a Holanda a detectar, saber si lo que tenía o no lo tenía. Es decir, que ella misma
que busco los recursos para coger el avión, irse a Holanda, buscar a la doctora Faber y decirle, míreme si tengo la mutación. Y la doctora Faber le hizo el estudio, usted tiene la mutación, y volvió aquí para que la siguiéramos, ¿no? Pero es interesante porque ella no se comporta, o sea, las quejas que tiene no son tanto de dolor urente, sino tiene una sensación como de pesadez en la muscular y articular, pero muscular sobre todo, como rigidez. Es decir, se le combina el dolor con la rigidez. Ella dice que cuando se levanta por la mañana le cuesta ponerse de pie, que tarda un tiempo, quizás un cuarto de hora, hasta que no se mueve, no empieza a poder moverse bien, y tiene esta sensación molesta, que no es un dolor como tal, agudo, pero es un dolor, no sé, como tirantesco, que saber, de inicio con el movimiento y un poco muscular. Y esta paciente es la que tiene este intento de ganar. Se le ha descartado ya, podéis imaginar, pues cualquier enfermedad autoinmune, lupus, uno de estos está descartado y salió la mutación. Y después también se ha descrito en algunos pacientes con síndrome paraneoplásico, porque hay un síndrome paraneoplásico que genera unos anticuerpos, el anticasper 2. Estos anticuerpos dan encefalitis. Hay dos, el LTE1, ¿no? Este, y el Casper 2. El Casper 2 es el único de los dos que dan encefalitis, que es un antígeno que está también en el sistema nervioso periférico. Entonces se han descrito algunos casos, que a veces aquí son cuatro, muy pocos, de pacientes con síndrome paraneoplásico, con este anticuerpo Casper positivo, y que en los síntomas refieren dolor neuropático. Todos tienen una enfermedad autoinmune un poco de fondo, ¿veis? Timoma, miastenia. Y estos pacientes pues tienen dolor, sensaciones de descarga eléctrica, bueno, todos ellos tienen dolor, y después tienen algunos de ellos la biopsia afectada, el láser afectado. Es decir, que en el contexto de una enfermedad de paraneoplásica puede haber un poco también este tipo de... Y después preguntar la sudoración. Siempre un poquito, es otro aspecto, aparte de la sensación, preguntar por la sudoración, sobre todo axial, y que la podemos detectar con la aparato de electromiografía. Nosotros aquí lo que veis es un ejemplo de un registro con un potencial evocado por el CHEPS. Hacemos un estímulo térmico, captamos el potencial evocado, pero añadimos el registro de la sudoración de la mano, ¿vale? Y nosotros siempre habíamos hecho esto, tú lo has visto un montón de veces, con la mano, hasta que un día vino una fellow, vino una visitante portuguesa y nos dijo, ay, ¿por qué hacéis la sudoración a la mano? Nosotros lo hacemos en el pie. Y así, ¿por qué lo hacéis en la planta del pie? Pues porque todos los sonidos con amiloidosis siempre lo hacemos en la planta del pie. Y tiene más lógica, a partir de entonces nosotros siempre lo hacemos en la planta del pie, porque si sospechamos una polineuropatía que puede afectar al sistema, a la sudoración, la polineuropatía estará más afectada al distal. Entonces, en el plan, la planta del pie, ver la sudomotora puede ser útil. Y ellos, en la amiloidosis allá, que tienen mucha, lo tienen como un criterio para de screening, como si tienen una sudomotora en la planta del pie que se pierde al cabo de un año de un control, como un valor de empezar un estudio, ampliar un estudio de afectación a la amiloidosis. Entonces, pues esta creo que es la última diapositiva para resumen, que la neuropatía esta de fibra pequeña pues tiene el dolor neuropático como síntoma principal, que siempre es más distal y es distancia dependiente, pero en su progresión quizás no es tanto, sino que es proximal y distal, que la electromiografía estándar es normal y hay que ir siempre a evaluar la temperatura, y que se necesita pues para hacer un diagnóstico el soporte de alguna otra prueba complementaria como estas que he explicado aquí, como las biopsias o el potencial o el termotest. Y preguntas, no sé, cosas, dudas que tienen que dar. La última es esta que lo hemos comentado, que las lógicas, ¿no? Si se pierden las fibras cutáneas, esto tiene relación con el déficit sensitivo termoalgésico, pero no directamente con el dolor que nota el paciente, como siempre nos pasa, ¿no? Que el dolor pues es mucho más complejo y se necesita toda una sesión para darle dolor. Sobre este punto has comentado lo de que podría ser por el tema del que también, bueno, puede ser por otro mecanismo, lógicamente. Sí, como pasa cualquier causa de dolor en cualquier enfermedad, ¿no?
temas de bueno, de perceptivos por todavía, ¿no? Claro. Esto es el problema. Por eso, por ejemplo, si hablamos del conchés o del termotés, pues claro, estamos mirando toda la vía donde vamos y a veces necesitamos varias pruebas para hacer un diagnóstico. Pero el dolor, claro, que es complejo y que tiene múltiples. A nosotros lo que nos pasa es pacientes que los envían un poco para descartar esta neuropatía, cuando a veces el síntoma simplemente es un dolor en los pies, que a veces pues es divisible, puede ser un dolor mecánico, un dolor que ves que es articular o muscular, o cuando hay estas dudas, y por eso se plantea la duda de esta neuropatía y nos envían los pacientes para descartar esta neuropatía. Por eso creo que es bueno pues transmitirlo, ¿no? Pues en qué consiste, qué podemos hacer nosotros y tenerlo en cuenta. ¿Para el tratamiento qué dais para comprobar? Para el tratamiento es lo que nos falta aquí. El tratamiento, no, hacemos tratamiento sintomático del dolor, para el dolor neuropático, y para etiológicos esto, un poco que estamos comentando, está en búsqueda de si las inmunoglobulinas pueden actuar o no. Es verdad que en la etiología depende si hay un artículo, por ejemplo, en diabéticos, es el único artículo que yo lo he visto, pero son prediabéticos, esos son intolerancia a la glucosa. Entonces, en estos pacientes les miraron las biopsias al día 1, diríamos, y entonces durante un año les piden que hagan corrección de hábitos de salud, es decir, que hagan ejercicio, que corrijan la dieta, que hagan lo mejor posible. Y al cabo de un año les repiten la biopsia y han visto, o al menos este artículo, ve que recuperan algunas de las fibras, las densidades de fibras van mejor que al inicio. Es decir, que puede modificar el hábito de los diabéticos y después el tratamiento del dolor sintomático, del dolor neuropático. Usamos pues más antipsicóticos y antidepresivos, la combinación de los dos suele ser clásica, es decir, pues uno solo normalmente no consigues controlarlo. Ahora normalmente usamos más pregabalina y gabapentina, pero hay esta neuropatía descrita del canal 1.7. Entonces esto ha dado pie a que esto y el trabajo más básicos en los que ven que cuando hay un dolor neuropático, la expresión de los nociceptores estos se cambia. Es decir, que nosotros tenemos unos receptores de dolor funcionando, unos canales iónicos. Normalmente tenemos una población de ellos y esto puede cambiar, es decir, que la expresión puede hacer que aumenten unos y bajen otros. Entonces lo que pasa en el dolor neuropático es que aumenta la expresión de los más excitables, que son los 1.7. Entonces ahora está un ensayo clínico, que el año que viene solamente acabará, en los que se ha diseñado un antiepiléptico para el canal 1.7. Es decir, ahora usamos para el canal de sodio pues la carbamazepina o la carbamazepina, y que son un poco eficaces, la lacosamida también en algún paciente, y la verdad es que en algunos es eficaz, sobre todo si hay muchos calambres, ¿no? Muchas descargas eléctricas, suele ir bien, pero hay muchos que no les notan gran efecto porque se diseñaron para la epilepsia. Entonces ahora vendrá el año que viene solamente el primero un poco diseñado para estos perfil de paciente. No sé si saldrá eficaz o no, pero está en un ensayo ahora. Es un derivado de la carbamazepina. Porque no tiene nada que ver con esto, pero el tema, por ejemplo, del dolor de la boca urente, por ejemplo, estoy pensando ahora, ¿se ha visto si se me cae este pensando? En la boca urente, como digamos dentro de la neuropatía fibra pequeña, hay una cosa que llaman como variantes atípicas, ¿no? Entonces, esto se podría clasificar ahí para algunos autores. El síndrome de la boca urente, pues hay un artículo que yo conozco porque allí en Italia, donde estuve un poco en las biopsias, hicieron biopsias de la lengua y ellos demuestran que hay pérdida de fibras de la lengua cutánea. Entonces, este dolor urente se explicaría porque hay una pérdida de estas fibras amilínicas en la propia lengua. Y esto ellos lo asocian a que puede haber en el contexto de una enfermedad de fibra pequeña. Es decir, que un paciente con fibra pequeña puede tener asociado también el síndrome de la boca urente. Pero la realidad que yo me he encontrado es que esto no sucede mucho. He visto pacientes con neuropatía de fibra pequeña, pero la boca urente nadie se queja. O sea que son como entidades un poco diferentes. Y sí que he visto un par de pacientes con esto de la síndrome de la boca urente aislado,
Y claro, es difícil a veces porque tienen un Sheven también, y hay sequedad y dolor, y a veces no encuentras una etiología. Pero primero sería descartar otra causa local. Y he visto dos o tres, y no tienen nada, solo la eucaliptus y las mías. Algunos, yo creo que sí que responden con los antipiréticos. Sí, sí, ves que seguramente pues sí, hay un daño neuropático ahí y responden a los antipiréticos. Pero son pocos casos. El Nervada. Sí, el Nervada, yo lo conozco también porque también me llevaba la y la verdad es que a mí me ha hecho ilusión. A mí me ha hecho ilusión. Yo, dentro de las neuropatías de flor pequeña, pues siempre me ha gustado mucho la que provoca la quimioterapia, porque creo que es culpa nuestra, digamos, bueno, un poco así que se debería de poder hacer una prevención, una profilaxis de una neuropatía que tú provocas. Y aparte que es una neuropatía que sabes cuándo empieza, porque la neuropatía diabética yo no sé cuándo empieza, pero la quimioterapia sea el día que empieza. Entonces, yo hace tiempo que usaba el Alaner, que lleva el ácido lipoico, como neuroprotector, y entonces en los pacientes que tomaban quimioterapia, les decía que si tenían quejas, que vinieran, aunque fuera a mitad, aunque no hubieran acabado la quimio, que viniesen. Y en ellos les daba ese Alaner un poco durante la quimio. Entonces, por ejemplo, si hacen una semana de quimio, a veces descansan dos. Esas dos, tomar el Alaner y descansar. Y ahora hace poco vino el de Nervada, y sobre todo con este efecto antioxidante, que es lo que se supone. Hay muchos trabajos diciendo que en la quimioterapia, pues uno de los posibles dianas es el estrés oxidativo. Y nosotros hemos pedido una maratón en la convocatoria esta del año pasado, que era de la oncológica, de oncología. Hemos pedido una maratón para estudiar si el Nervada protege a los pacientes con quimioterapia. Nos dijeron que nos lo darían gratis. O sea, que proporcionarían el Nervada para los pacientes y lo comparábamos con esta Nervada, la vitamina E y el no tomar uno de los dos. Es decir, que no os puedo contestar si es útil o no, pero a mí me ha creado una cierta ilusión y a lo mejor, espero que sí, y a lo mejor lo puedo decir dentro de 3 o 4 años, creo que sí que es útil. Lleva el medicamento que viene del hidroxol, que viene de la aceite de oliva, ¿no? Sí, era mejor rociar. Es mejor todavía. Pero sí que es verdad que, por un lado, es una patología, la del nervio periférico, que no tenemos muchas herramientas y que es algo que no es un producto químico con muchos efectos adversos. El paciente lo acepta, esto es verdad, que el paciente con quimioterapia, con neuropatía, les duele, les dices de tomar pregabalina o gabapentina y no quiere, y les dices que van a tomar una vitamina que se llama antioxidante y les encanta, aunque es químico todo, pero bueno, la vitamina pues les llama la atención y les gusta, entonces lo acepta. Y con Nervada esto ha sido hace poco, porque sí, hace 4 días. Hace un mes que estuvimos allí, bueno, volviendo un poco antes por esto de la maratón. No sé, yo creo que tiene su. Quizás tiene un cierto campo de acción. Por ejemplo, pacientes con túnel carpiano, el Alaner, que nosotros lo habíamos usado bastante, cuando tiene mucho dolor, sí que ha venido alguno que ha dicho que le ha ido bien. Les reduce el dolor. Seguramente hay una fase más inicial donde hay un daño un poco más. Seguramente hay una parte un poco más inflamatoria y ahí actúa. Entonces, me imagino que la quimioterapia al inicio debe ser como un insulto ya a la bestia para el nervio y quizás este fármaco le puede proteger. Y tenemos un poco de esperanza en el Nervada o en algo parecido al Nervada, aunque no sea el Nervada, sea este efecto antioxidante. Pero no tengo experiencia aún con el Nervada. Pues muy bien. Así es.